Con estos mismos elementos vamos a empezar ya a leer simbolismo y gráfica de nuevo. ¿No? Ya tenemos los elementos suficientes para poder entender cómo leerlos y el significado de los mismos. Por eso la clase de hoy se va a llamar cosmogramas. Cosmogramas es una palabra novedosa, pero que es de fácil interpretación. Cosmos, por supuesto, el universo, la visión del espacio, y grama, que quiere decir representación o dibujo. La representación gráfica del universo, de la cosmovisión, como ya estuvimos hablando de ella, pero de una manera netamente simbólica, ¿no? Porque todos los elementos tienen un carácter más profundo de lo que implica nada más su representación. Bueno, después de la receta, por favor. Tenemos aquí esta maravillosa lámina, y como ya habíamos comentado antes, es un desdoblamiento. Es un desdoblamiento de la lámina original. Esta lámina la podemos entender de varias maneras. Cuando uno empieza a leer en los libros que hablan sobre esta lámina, dice, bueno, es la representación horizontal del universo. La representación horizontal, porque estamos acostumbrados a verlo como cómic. Es decir, varios cuadritos y cada uno representa un mundo. Lo que pasa es que esta es una manera occidental de leerlo. ¿Por qué? Porque creemos que hay que ir parte por parte y leyéndola. No podemos pensar que hay un desdoblamiento en donde estamos viendo diferentes elementos con diferentes conceptos, partes de un todo, al mismo tiempo, a lo mismo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros vemos por perspectiva, por profundidad. Así vemos el espacio, pero nunca lo vemos abierto. Entonces esa va a ser una visión que hay que cambiar, hay que profundizar un poco más en esto. Les puse esta lámina así porque para que vean, de entrada vamos a ver algunos elementos sobre esta lámina. De entrada, algo importantísimo son los inicios de trecena. Esta lámina se compone con inicios de trecena. De hecho, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto que esta forma, Oli, es el encadenamiento de dos ciclos? No es un solo ciclo, porque no está representado como un círculo. Es el encadenamiento de dos ciclos. Y ya de entrada vemos aquí en el centro que esta parte es donde se empieza, ¿se acuerdan cómo leíamos el calendario azteca? ¿Quién está el personaje en el centro? ¿Quién le sigue? ¿Después quién le sigue? ¿Cómo se va abriendo el espacio? Aquí empezamos con... hay un encadenamiento de ciclos. ¿Qué tipo de ciclos pueden ser? Bueno, pues aquí hay una, hay dos elementos importantes. Un ave y la oreja de un jabalí. Un ocelote. ¿Qué nos está diciendo? Ciclos nocturnos y ciclos diurnos. Ciclos materiales o ciclos espirituales, como ustedes lo quieran leer. Pero aquí ya tenemos el encadenamiento de dos ciclos que finalmente la conjunción forma el movimiento. El movimiento espacio-temporal, o al menos en este caso el movimiento espacial. Porque estamos hablando de dos momentos, dos razones, en tanto en el tiempo como en el espacio. ¿Te regresas una, por favor? Sí. Y vamos a ver, entonces empezamos, todos sabemos que la lámina empieza por el oriente. Empezamos en Zipacni. 13, 12 puntos más para completar la trecena. Seguimos con el celo, masa y Sochi. Eso es el oriente. Cuando ponemos nosotros ese orden siguiendo los rumbos, se van acomodando de manera automática, ¿no? Es decir, los, todos los rumbos de todos los elementos que corresponden al oriente, al norte, al poniente y al sur. Pero, si se fijan ustedes, esto es importante, esto es lo que ya ha mencionado Franco en anterioridad, cada rumbo empieza con un símbolo que representa el rumbo. En este caso empezamos con Zipacni, que es el oriente. En este caso empezamos con Mikistli, que está en el norte. En este caso empezamos con Somat, y aquí está, en el poniente. Y finalmente aquí empezamos con Coscacuautli, que empieza en el sur. Si la misma lámina ya automáticamente nos está dando datos para poder leerlo, ¿no? Sin necesidad de estar jugando interpretaciones que tienen que ver con mi visión o mi cosmovisión, la lámina solita se empieza a explicar. Este es un tonal cubano. Vemos 20 trecenas. Pero también tenemos otro tonal cubano, uno que va al exterior. Y también va ordenado. También lleva el mismo orden y sucesión de las trecenas. Aquí empezamos con Zipacni, como aquí, y la siguiente es el celo, y aquí está José, en la parte de abajo. En la parte de abajo, el poniente se encuentra
más alto, en la parte baja del sur se encuentra Xochitl, ¿no? Entonces, va en un orden. Y son dos con arco guayes. Aquí ya nos habían dicho que es el encadenamiento de los ciclos. Pues ya estamos hablando aquí de una polaridad, de una dualidad, de una complementación. Hay más elementos que leer, pero bueno, estos los vamos a ir retomando un poco a poco. ¿Qué quieres dar el cinta? Si resumimos esto, pues podemos ver una cruz, que es el desdoblamiento del cubo. Luego profundizaremos un poco más sobre esto. Y los ircones, o los extremos. Habíamos visto que serían dos cosas. ¿Se acuerdan que dije, no es lo mismo una cruz que una X? Uh-huh. Yo no hablábamos despacio, pero hablamos de tiempo. Bueno, pues aquí pues exactamente lo mismo. Ya leímos más o menos la cruz y vimos cómo se encadenan estas tres escenas. Pues tenemos una X que habla de tiempo. Y como ejemplo, la vez anterior dijimos que son cargadores de tiempo. Es decir, tiempo, espacio. Como Frank nos ha dicho en anteriores, es el mismo concepto para ambos elementos. ¿Quieres seguir dando un centro, por favor? Aquí tenemos otro cosmograma. Ya en el primero estamos hablando de tiempo y espacio, por eso es un cosmograma, ¿no? Este es otro cosmograma. Es la misma idea, nada más que representado de una manera diferente. Pero además tiene otros elementos que no tiene el anterior y viceversa, se van complementando. Por eso nos va a ayudar aquí la visión geométrica que ya habíamos visto antes, ¿no? Aquí tenemos dos ejes, en el otro tenemos cuatro ejes. Aquí tenemos dos ejes. Un eje del lado donde se encuentra el eje K y el otro lado donde se encuentra el eje K. En este, si se fijan ustedes, ¿se acuerdan cómo era? Si parte 12 puntitos y sigue el norte. O sea, oriente, norte, poniente, sur, oriente, norte, poniente, sur, oriente, norte. Todos estos lados es oriente, poniente. Todos estos lados es norte, sur. Todo este lado corresponde al lado. ¿Se acuerdan con lo que hicimos los cargadores? Que dijimos, hay dos masculinos, hay dos femeninos, hay dos que corresponden a la vida, dos corresponden a la muerte. Pues aquí están perfectamente divididos. Los que corresponden a oriente y poniente corresponden a los ciclos de la vida, los símbolos de la vida, y en este caso a los símbolos de la muerte. Pero no es una muerte entendida a la occidental, fallecimiento. Esta es una muerte renacimiento. Este es un continuar cíclico. Entonces, es la continuación. Tú sabes que después de la noche va a venir el día. Y le puedes llamar a la noche si quieres nocturno, pesado, maléfico, pero finalmente es parte de un ciclo, ¿no? Como los dos ciclos que decían, ¿no? Exactamente. Ahora, tenemos aquí dos ejes. Y es lo que estamos viendo aquí. Estos mismos elementos siguen la misma forma, nada más que en vez de pasar en cuatro, aquí pasan de uno al otro, formando dos ejes. ¿Me quieres dar licencia, por favor? Pues vamos a ir un poco rápido. Después de esta concepción espacial que ya habíamos visto, esta es la cruz, son los dos ejes, oriente, poniente, norte, sur. Si ustedes le quieren decir Acatl, Cali, Tepat y Toshi, ¿no? ¿Qué quieres dar, Vicente, por favor? Oriente, norte, poniente, sur. Le vuelves a dar, Vicente, por favor. Y tenemos los símbolos representativos de cada uno de los rumbos. Pero esta cruz es una especie de trampa porque esta cruz es tridimensional, nada más que yo lo puse en una vista bidimensional. ¿Qué quieres dar, Vicente, por favor? Cuando giramos esta cruz aparece esto, que son dos ejes, oriente poniente, norte sur, que se cruzan en un centro. ¿Se acuerdan ustedes que en el Azteca están los cuatro, pero se cruzan porque en el centro estaba el sol o la tierra? Este eje representa el mismo cenit y nadis. Representa la posición arriba y abajo. Y esto ya habla de tridimensionalidad. Ya no estamos hablando de concepto espacio-temporal, ya estamos realmente viendo el espacio. Porque se acuerdan ustedes que ese cuadrado se convirtió en un cubo, ¿no? Ese círculo se convirtió en una esfera. Y esto ya genera un eje central. Este es el eje central. Este eje, ¿te quieres dar ese tipo? Tenemos espacio y tiempo. Y aquí ya tenemos los otros dos elementos de la misma lámina que nos están diciendo Topan y Nebula. En una lámina bidimensional que nos habían dicho que la representación horizontal, no es ninguna representación horizontal, es una representación tridimensional
desde un punto de vista abstracto o convencional. Mira lo que nos decía, ¿no? El espacio, las cuatro esquinas y el tiempo, ¿no? Que el eje que enlazaba, el centro. Sí, y aquí ya está desdoblado. Pero además, mañosamente ocupé esta visión, ¿le quieres dar Vicente, por favor? Porque si fijan ustedes, forman dos triángulos. Dos triángulos y dos seres. Dos triángulos, como bien ha explicado Frank en clases anteriores, de la representación del tiempo. Un triángulo inverso y un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. Ese es el perfecto símbolo del tiempo. Dos ciclos. Y estamos hablando de ejes, ¿no? Que llevan a cinco. ¿Se acuerdan que decía Frank la otra vez? Tenemos el femenino negativo y el femenino positivo, masculino también masculino. Bueno, pues aquí los tenemos, vean ustedes. Son hacia un lado y hacia abajo, hacia otro lado y hacia arriba. Entonces se divide nuevamente en una dualidad polar. Y esto simplemente estamos tomando los mismos elementos, no estamos inventando nada. No es mi interpretación, simplemente acomodé la lámina de una perspectiva de un cubo que se desdobla, ¿no? Pese a que nada más hay dos ejes. Pero estos dos ejes al cruzarse me generan un tercer eje que es donde se cruzan justamente. ¿Qué quieres dar, por favor? Nuevamente, por favor. Miren ustedes, lo que vimos es esto. Un eje independiente, un eje norte-sur, un eje que sube y que baja, totalmente. Pero esto a su vez genera cuatro arriba y cuatro espacios abajo, que finalmente la conjunción de un cubo está dividido en nueve partes, por nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, estamos hablando de un cubo en donde únicamente marcamos las direcciones del cubo, pero también hay puntos intermedios. Estos puntos intermedios, un poco más adelante, los vamos a tratar de entender. Pero finalmente, esta es una abstracción a nivel espacial. ¿Qué quieres dar, Vicente, por favor? ¿Lo vemos aquí? Esta es otra representación de esto, nada más que bidimensional. ¿Qué quieres dar, Vicente? Tenemos los ejes, el centro que es arriba y abajo, y le quieres dar, Vicente, y las esquinas que son los cubos en gris que ustedes están viendo. Fíjense que es curioso, pero si yo quisiera poner un quincunche, pongo un elemento en el centro y cuatro en las esquinas. Y por donde yo mueva esto, haciéndolo tridimensional, en cualquier cara van a ver un quincunce, porque hay uno en el centro. En cualquier cara van a ver un quincunce. Y esto es algo que vamos a ver después, cuando veamos a Patlicue, que ya Frank estuvo hablando de ello. En la base tiene esta forma. Con todas las caras que le veas, te forma el quincunce. En la base. Este es un quincunce. Además tiene otra interpretación, bueno, otra lectura más, aparte de la convencional, que es... Este es la unión de estos cuatro. Si ustedes doblan estos, es la unión de los cuatro, es el centro desdoblado. Es otra manera de representar la tridimensionalidad por medio de la bidimensionalidad. ¿Qué quieres dar, Vicente, por favor? Estos son tus cosmogramas. La tripa, una pirámide hacia arriba y una pirámide hacia abajo. Tocan el número. Con el número que según las fuentes se comentan de cielos o estratos, 13, 9. También se habla de árboles 9 hacia arriba, 9 hacia abajo, 4 en el centro. Finalmente, pero son el quincunce, el eje y los cuatro puntos cardinales, ¿no? Son diferentes maneras, estas son formales, porque utilizan el árbol como ejes o como esquinas, pero representan exactamente lo mismo. ¿Qué quieren dar ustedes, por favor? Estos son otros cosmogramas. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues aquí vemos el inframundo. Incluso aquí vemos lo que es un caracol marino que se encuentra en el inframundo. Ahí vemos el ave que es el supramundo y el centro, donde se encuentran los seres humanos. Aquí es exactamente lo mismo.